preguntar porque te vi el otro día en el vivo de René, no sé si lo vieron, de Residente. Te amo, se mandó de cara dura ella, fue tan así, de verdad, él no sabía quién eras, digo, te respondió algo después, te escribió. Yo estaba segura que él no sabía quién era. O sea, para mí no había ninguna duda. Porque, a ver, les cuento la situación, ustedes me dicen, me van a encantar. Ponele, yo lo seguía en Instagram, él no es que me seguía y que de última decís, bueno, me sigue, más o menos sabe que... Como que yo lo seguía a él más como fan y respeto a lo que él hace, porque me parece un gran artista. Entonces me meto, yo estaba desveladísima a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, me meto en su vivo y le mando tipo estas manitos como... Buena onda, ni idea, en el vivo, pero viste que te llegan tantos comentarios que quizás no ves, tampoco llegas a ver, quizás ni lo ves. Bueno, no solamente lo vio, sino que me agregó a la llamada. ¿Ves cuando te dice tipo, René quiere meterte en tu vivo? Yo dije, como acaba de meter, no recuerdo muy bien, pero creo que acaba de meter como algunos fans en el vivo. Dije, seguramente me está metiendo ahí como que seguramente piensa claro, que... Le cuento a la gente que no lo vio. Él no te reconoció, le decía, yo soy Martina. Porque la gente y él te decía, abajo, ¿qué haces? Claro, y yo canto. Soy cantante. No, y la gente le ponía abajo que ella era famosa. Claro, y los fans gritaban. Sí, claro. Los mensajes. Y ella fue una inocencia. Aparte, me llamo Martina, o sea, loca, asombrosa. No, muy bien. Lo que pasa es que me parece bueno, que... Bueno, lo que por ahí, la gente que no la conoce a Martina o a Tini, es así, como la ven. Sí, pero claro, yo la traté bastante el año pasado, que vino a la radio un par de veces, y es simple, sencilla, viene con su papá o con su mamá, con su gente, y se mueve así como la vieron con este cantante, con René. Tranqui, sos muy tranqui. ¿Te enojas? Soy súper tranquila y aparte como que no me parece que tenga nada malo que la gente no sepa quién es uno. No, pero sos del palo. O sea, a ver. No, pero viste que hay mucha fantasía. No, obvio, pero son los dos cantantes latinos. Yo sé que no lo hizo con ninguna mala intención. No, viven en un termo. Tini...